Estamos en un programa más de Formación en Acción, aquí en DGES TV, que te ve aprendiendo. Este programa, ya saben, que se trata de traer a ustedes, de acercar a los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la Secretaría de Educación Pública, para que los conozcan, que conozcan a sus maestros, a los estudiantes, qué es lo que se hace en los talleres, y se animen a inscribirse, a darle un buen curso a su vida, por supuesto. Hoy tenemos invitados del CECATI número 66 y les vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, director, nuestro director Juan Ignacio Rueda Posada. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer verdaderamente estar en este espacio y, siendo honestos, esperemos llenar las expectativas y que ustedes se den cuenta que las especialidades y los cursos que nosotros tenemos en el CECATI 66 son muy atractivas. Gracias. Así es. Estoy segura de eso, de que vamos a salir muy convencidos. A mi izquierda está Lupita Guadalupe Padilla Díaz, que es la encargada del área de vinculación, la jefa. Así es. Muchas gracias por la invitación. Y como bien dice el maestro Rueda Posadas, estamos aquí para platicarles de nuestra oferta educativa, esperando convencerlos y puedan llegar a capacitarse con nosotros. Así es. Empecemos por lo más atractivo. El CECATI número 66 se encuentra en una calle muy bonita ahí en la colonia del Valle, ¿verdad? Claro que sí. Estamos ubicados en Moras 519, ya lo decía ella, en Colonia del Valle. Es una zona muy placentera, muy agradable, muy segura. Y pues afortunadamente nosotros estamos en ese espacio. Muy accesible además, se llega muy fácilmente. Cuéntanos, ¿cómo pueden llegar de las distintas zonas de la ciudad? Por medio de metro o metrobús, es el metro Insurgente Sur o 20 de noviembre de la línea 12, o bien en el metrobús es la estación Félix Cuevas. Muy bien, pues miren, les contamos que va a haber una actividad muy, muy, muy apetitosa. Así es de que váyanos ustedes abriendo el apetito. ¿De qué se trata el CECATI? ¿Qué especialidades se imparten allí, director? Pues mire, vamos a hablar de una que, porque a final de cuentas es el ejemplo que nosotros traemos en este momento. No porque las demás sean menos, al contrario, todas las especialidades que nosotros impartimos en el CECATI 66 son importantes. Solo que en esta ocasión traemos una prueba, una muestra de lo que se puede hacer en la especialidad de alimentos y bebidas. Especialidad de alimentos y bebidas, pues tiene ya una larga tradición dentro del CECATI. Platicábamos hace un momentito, pues el CECATI 66 tuvo la posibilidad de albergar esta especialidad, siendo de los pocos CECATIs que lo tenían. Ahorita, lógicamente, pues se está creciendo con esta especialidad y muchos de los CECATIs la tienen impartiendo. Pero nosotros fuimos de los primeros, y algo que yo puedo presumir, y lo digo de manera muy atenta, muy puntual y pues de una manera muy orgullosa para mí, es que el CECATI 66 es el único que tiene la especialidad completa dentro de los CECATIs que están aquí en Ciudad de México. Y es un placer verdaderamente el poderlo presumir. Claro, ya es como tradición dentro de los CECATI. Quienes los conocen saben que el CECATI 66, todo lo referente a alimentos y bebidas, hotelería, idiomas, todo esto, ¿verdad? ¿Qué otras especialidades estas? Así es. Bueno, además de esas, que nuestro referente es alimentos y bebidas, tenemos gestión y venta de servicios turísticos, tenemos inglés, tenemos francés, tenemos contabilidad y tenemos una especialidad que nosotros queremos mucho, creo en todos los planteles que la tienen, que es el Aula Poeta, el programa Aula Poeta, en donde capacitamos a personas en la especialidad de informática y atendemos todo tipo de discapacidad auditiva, visual, motriz e intelectual. Nuestro maestro también es así como que nuestro maestro estrella, es el profe Nico, en
casi en todos los CECATIS que tienen Aula Poeta, pues él es un precedente porque se ha encargado mucho de capacitarse por su cuenta, eso es muy importante. Claro. El maestro atiende, insisto, todas estas especialidades, estas discapacidades, pero además maneja lengua de señas. Entonces nosotros con toda la confianza del mundo podemos aceptar todas las discapacidades en nuestra Aula Poeta. Excelente. En el Aula Poeta se pueden inscribir igual como en las otras especialidades mayores de 15 años que se pueden. Así es, así es. Ese es la única requisito, el único requisito para que ustedes se inscriban entonces tanto en Aula Poeta como en cualquiera de las especialidades del CECATI. Muy bien, director, cuéntenos un poquito más. Aula Poeta, ellos no conocen, nuestros alumnos, nuestros profesores. Ah, ¿qué es Aula Poeta? En términos generales nos dices, atendemos a discapacitados, pero ¿qué es? ¿Cuándo llegó a CECATI? ¿Todos los CECATI la tienen? Un breviario. Bueno, realmente no todos los CECATIs tienen la posibilidad de implementar esta especialidad propiamente en el Aula Poeta. Ya lo decía Lupita, nosotros tenemos un profesor que es un profesor referente, también yo lo puedo mencionar de esa manera, es un profesor referente. ¿Por qué? Porque fue de los primeros que tuvo la posibilidad de estar frente al Aula Poeta. Ahora, ¿por qué también es referente? Todos los estudiantes, ya lo decía Lupita, de cualquier discapacidad, hablan maravillas de su profesor. Uh-huh. Él se ha formado, se ha capacitado, sí, a lo mejor dentro del propio CECATI, pero lo más importante es que él ha tenido esa sensibilidad para con ellos. Él tiene la sensibilidad para tomarlos del hombro y decirle, no te preocupes, tú puedes, porque muchas de las veces el estudiante llega con esa idea. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la que tal vez ellos estén acostumbrados a tener esa percepción. No soy capaz de, ¿no? El profesor, él los toma como vienen, como llegan al aula y él los motiva. Qué maravilla. Hay uno de los cursos que me llama mucho la atención, que es precisamente, ellos tienen que hacer su grabación, tienen que editar, tienen que hacer la presentación y a final de cuentas lo suben, es un video, un video que ellos propios editan. Al momento de presentarlo, ellos presentan los trabajos y la realidad es que, yo se los digo sinceramente, en el CECATI no tenemos la especialidad como para decirles, es un video profesional. Pues los chicos cuando presentan su trabajo es presentar un video, si no es profesional, es semiprofesional. ¿Por qué? Porque le dan una dedicación especial. Uh-huh. Y aparte lo importante es que en el momento en que ellos lo presentan se sienten orgullosos y se les ve. Claro, claro. Se les ve porque se paran y dicen yo lo hice, yo lo presenté. Recientemente tuvimos un evento en el que se hacía una serie de conferencias, a mí me tocó estar presente. Pero lo importante fue que una de las compañeras de nombre Guadalupe, ella presentó, hizo un trabajo que lo proyectaron en ese momento. Uh-huh. Y les he de ser bien honesto, todo mundo nos quedamos verdaderamente sorprendidos por la capacidad que tuvo esta compañera para poder presentar ese trabajo. Y bueno, que desde aquí ojalá que ella me pueda ver, porque yo sé que ella puede estar en las redes, puede estar viendo esto. Pues te felicito y te doy gracias por ese trabajo que tú hiciste. Lógicamente respaldada por el profesor. Algo que es importante es, y lo acabo de mencionar, es esa sensibilidad. Esa sensibilidad hemos tratado de transmitirla no solamente al profesor. El profesor es una parte esencial, fundamental para poder desarrollar a estos chicos. Pero también, lógicamente, las personas que los atienden. Esa parte también es importante. Cuando de repente el estudiante llega y se va a inscribir y necesitaba la lengua de señas y de repente no teníamos con quién. Uh-huh. Lo único que hacíamos era, profesor, ¿nos puede ayudar? Actualmente hemos de mencionar que ya tenemos algunos compañeros que se han involucrado, que saben la lengua de señas, lengua de señas mexicanas, lógicamente. Y ya no es necesario tener al profesor en la parte administrativa, en la parte de la inscripción, no. Ya los chicos se pueden acercar a los compañeros con toda naturalidad, tranquilidad, saben que les van a dar una buena atención y de ahí se van a su salón. Entonces, tratamos de que esa posibilidad que tengan los chicos es desde que entran al CECATI, ya ni siquiera podemos decir a dónde se van a inscribir, no. Desde que entran al CECATI, llegan, tienen una conversación, se les inscribe y posteriormente pasan a sus aulas. Ya tenemos un buen rato con el aula Poeta. Uh-huh. También he de ser honesto que pues fuimos de los primeros junto con otros CECATIs, tampoco voy a decir que somos o éramos los únicos.
Ya estamos hablando alrededor de 8 o 9 años aproximadamente. Bastante. Y eso es muestra de, pues, de toda la experiencia que se ha tenido y, ¿por qué no?, de todo el aprendizaje que nos ha arrojado, porque también hemos de ser lo suficientemente honestos para decir, estos chicos, al igual que el resto de los estudiantes, nos enseñan. Y muchas veces nos enseñan situaciones de vida que nos impulsan a seguir un poquito más adelante, que nos empujan a decir, ¿sabes qué? Tenemos esta situación y debemos de procurarlos a ellos. Repito, no solamente los chicos del Aula Poeta, también el resto de los chicos. Por supuesto. Recuerden, ya hemos mencionado en varias ocasiones que tenemos nosotros un modelo educativo y académico que hoy es el que nos da línea, que nos rige para todo el desempeño en cada uno de los ECATIS, para un desempeño de calidad, por supuesto. Y, bueno, pues esta es justamente una de las acciones, la institución que aprende. Ahí es donde se nos plantea. Somos una institución con una actitud de aprendizaje cotidiano, en donde cada uno también de nuestros alumnos y de las experiencias que recibimos al inscribirlos es un aprendizaje para nosotros y que claro, poco a poco hemos ido absorbiendo e incluyendo también como parte importante de nuestros procesos formativos. Ustedes son los que nos enseñan. Entonces es muy interesante cuando un profesor tiene esta iniciativa propia para poder atender de la mejor manera a cada caso que nos caso que nos llega. Muy bien, hay hotelería también, ¿verdad? Gestión y venta de servicios turísticos. En los tiempos se llamaba hotelería, fíjense nada más. Sí. Entonces hoy se llama gestión. Gestión y venta de servicios turísticos. ¿Y qué tanto aprenden allí? Mucho, de verdad que de entrada ahora está muy de moda, por ejemplo, los planeadores de bodas o planeadores de fiestas. Claro. Bueno, nosotros tenemos un curso que se llama organización de eventos, en donde los chicos aprenden cómo organizar un evento desde lo más básico. ¿Dónde va a ser el evento? ¿Quiénes van a ser sus proveedores? La docente les enseña a diferenciar o determinar cuál es la cotización que más se ajusta a sus presupuestos para que ellos estén en condiciones de las personas que los contratan de poder ofrecer un buen servicio, obviamente en diferentes rangos de precios. Tenemos cursos, por ejemplo, de pueblos mágicos, museos de la Ciudad de México, tenemos organización de excursiones. Uh-huh. Entonces, todo esto se ve en gestión y venta de servicios turísticos. Está muy bueno. Está padrísimo. ¿Va a estar claro en ese curso, por ejemplo? No, lamentablemente no. Pero el 8 de julio sale ya nuestra programación. Uh-huh. Y sí es importante que estén atentos porque, por fortuna, se llenan rápido esos cursos. Ah, claro que sí, uh-huh, porque además justo es como mucha demanda en ese sentido, ¿verdad? Así es. Claro que sí. ¡Oh, qué interesante! Cuéntenos, mucho. Entonces, ustedes dan turno matutino, vespertino, sabatinos también y en verano. ¿Verano en este ciclo escolar? Sí, vamos a tener. Sí, ya tenemos confirmado, sí vamos a tener dos cursos. Estos van a ser en la especialidad de alimentos y bebidas. Ah, excelente. De hecho, un poquito más adelante vamos a tener uno de los profesores que va a tener uno de ellos y se van a dar cuenta de lo que aprenden en estos cursos, que en algunas de las ocasiones decimos, es que es curso de verano, pero también se le da la importancia tal cual que debe de ser. Sabemos que la formación... para la formación no existe fecha ni temporada específica. Uh-huh. ¿Okay? De hecho, se abren los cursos de verano porque tenemos muchos alumnos que, como es mi caso, ¿verdad?, trabajamos de lunes a viernes, uh-huh, no tenemos tiempo, y entonces el mismo programa, la misma interés y todo, es lo mismo, ¿no? Exacto, si claro, es lo mismo, es la misma importancia. El profesor tiene esa responsabilidad, o sea, no porque son vacaciones o porque estamos en una época de receso, no. Es la misma importancia, se capacita igual o tal vez hasta un poquito más profundo, porque también sabemos que pues no se tiene mucho tiempo por parte de algunos estudiantes para asistir cuando tenemos los cursos regulares. Claro. Muy bien, pues vamos a ir cerrando. ¿Qué les parece? Vamos a darles, por favor, los números telefónicos. Sí, claro que sí. El 5524-7161 y el 5534-1045, en donde con mucho gusto los atenderemos. Perfecto, pues ya quedaron ustedes invitados y en el siguiente programa quedarán invitadísimos, estamos seguros de ello, porque hoy traemos bebidas.
Bebidas. Muy bien, llámenle a quien le interesa este tema de alimentos y bebidas que venga a ver el siguiente programa. Nos despedimos en este momento. Gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México. Gracias a nuestros invitados. Gracias. Muchísimas director. Gracias. Un gusto que haya Muchas estado aquí. Gracias. Gracias. Yo soy Sara Guzmán y nos vemos en el próximo programa. Adiós.